Buenos días y, como siempre, muchas gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Y también, como siempre, destacar algunos asuntos con los que hemos trabajado en la mañana de hoy en el Consejo de Gobierno. Empezando por la Consejería de la Presidencia, he informado y hemos analizado en el Consejo el anteproyecto de ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Insisto, hemos analizado e informado, no hemos aprobado el anteproyecto de ley. El objetivo que perseguimos con este anteproyecto de ley es conseguir una administración más eficiente, más ágil, más sencilla, más cómoda para el ciudadano y para las empresas, más moderna, más austera, más racional, al tiempo que suprimimos duplicidades. Es decir, una administración que esté mejor preparada para prestar unos servicios adecuados de calidad a los ciudadanos de Castilla y León. Si recuerdan, el pasado mes de enero, el 30 de enero, la Junta, el Gobierno de Castilla y León, aprobó un acuerdo por el que se ponían en marcha las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Aquel acuerdo, en vigor desde que se publicó a los pocos días, recogía 65 medidas para reformar, para hacer posible la reforma de la Administración de la Comunidad. Algunas medidas, todos los jueves lo van viendo ustedes, se lo voy comentando, se están cumpliendo, ya se han ido cumpliendo, y otras, les anuncié en aquella época, que requerían una reforma, un marco legal, porque estaban reguladas por leyes, y requerían reformar una serie de leyes. El anteproyecto afecta a 43 leyes autonómicas. 43 leyes autonómicas son las que se reforman en el anteproyecto. Este anteproyecto que hoy presentaba al Gobierno y que a partir del lunes estará colgado en el Gobierno abierto para que los ciudadanos puedan hacer aportaciones y que, lógicamente, enviaremos al Consejo Consultivo para que emita su informe, el informe del Consejo Consultivo, y posteriormente ya volverá al Consejo de Gobierno para ser enviado a las Cortes. Pues este anteproyecto, les decía, que se estructura en 37 artículos que a su vez se organizan en tres títulos. Un título de medida que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, un segundo título de medidas de simplificación administrativa, un tercer título de medidas organizativas, que a su vez este tercer título se estructura en cuatro capítulos: un capítulo dedicado a la organización de la Administración de la Comunidad, otro a los órganos de cooperación local, un tercero a los órganos de coordinación interdepartamental y un cuarto a los órganos de asesoramiento y participación. En cuanto al contenido, aunque sé que tiene una nota extensa y amplia, el título primero está dedicado a medidas en materia de recursos humanos y para ello se modifican la Ley de Función Pública y la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de nuestra comunidad. La finalidad de estas modificaciones es simplificar las funciones del Consejo de Función Pública, agilizar la tramitación de las aprobaciones de las relaciones de puestos de trabajo y facilitar la gestión de necesidades temporales de personal, regulando de forma expresa la atribución temporal de funciones. En el caso del personal estatutario, se delimita la regulación de los puestos de libre designación, se regula la gestión de recursos humanos con el estado de salud de los empleados y se reduce el contenido de las plantillas. El título segundo está dedicado a medidas de simplificación. Afecta a 17 leyes. En este título se incluyen medidas, todas ellas, para agilizar o reducir trámites. En concreto, se regula la posibilidad de reducir en un 50% la sanción
pecuniaria en caso de que se abone antes de que finalice el procedimiento sancionador. Es decir, reducir el 50% de una sanción por el pronto pago, algo que estamos habituados desde que se puso en marcha con el tema de las multas de tráfico. Esta medida afecta a 28 normas, de las cuales 12 son leyes. Además, se modifica la Ley de Gobierno para reducir y agilizar el procedimiento interno de elaboración de anteproyectos de normas que van al Consejo, para ser más ágiles. Se modifica la ley que regula el Consejo de Consultivo para suprimir el dictamen preceptivo para el proyecto de ley de presupuestos. Esto ha sido a propuesta del propio Consejo Consultivo. Se modifica la Ley de Cooperación al Desarrollo para adaptarla a la planificación que como consecuencia de un convenio firmamos con el Gobierno de la Nación. Lo que hacemos es simplificar el procedimiento para la elaboración del plan director para la cooperación al desarrollo. Y luego se incluyen otras medidas de simplificación en la gestión presupuestaria. Se modifica la Ley de Presupuestos y la Ley de Hacienda. El título tercero está dedicado a las medidas organizativas. Y como les decía, se estructura a su vez este título en tres capítulos. El capítulo primero está dedicado a la organización de la Administración y se modifica la Ley de Gobierno para establecer de forma expresa la posibilidad de que órganos de una consejería presten servicio para los entes adscritos a la misma, a la consejería. Y también para regular de manera expresa la encomienda de gestión a órganos de la misma o diferente administración. Y por último, también se modifica la Ley de Gobierno para regular el ejercicio de las funciones de asistencia jurídica por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Administración Institucional a las fundaciones y a las empresas públicas. El capítulo segundo está dedicado a los órganos de cooperación local, que tiene como finalidad configurar al Consejo de Cooperación Local como principal órgano de colaboración con las entidades locales y simplificar su organización. Para ello se modifica la Ley de Régimen Local de nuestra comunidad para simplificar la composición del Consejo de Cooperación Local. Para que se haga una idea, en este momento la ley prevé 5 órganos en el Consejo de Cooperación Local, 5, un pleno, una comisión permanente y 3 comisiones más. Y se pasa de esos 5 a un único órgano, por eso hay que modificar la ley. Además, se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Carreteras con la finalidad de que el Consejo de Cooperación Local, al que me refería antes, asuma las funciones que venían llevando a cabo estos consejos. Y el capítulo tercero de este título está dedicado, como les decía, a los órganos de coordinación interdepartamental y tiene como finalidad atribuir a la Comisión de Secretarios todas las funciones de coordinación entre consejerías. ¿Recuerdan el decreto de la semana pasada? Ya les anunciaba que algunas funciones que estaban reguladas por decretos las asumía la Comisión de Secretarios, pero que teníamos que esperar al proyecto de ley para que asumiese el resto porque estaban reguladas por ley. Y, lógicamente, primero había que modificar la ley. Se atribuye a la Comisión de Secretarios Generales las funciones que hasta ahora desarrollaban los siguientes órganos: la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Comisión Interconsejerías de Apoyo a las Familias y la Comisión de Coordinación para la Política de Juventud de la Administración Autonómica. Es decir, se modifican 5 leyes en este capítulo tercero del título tercero. Y luego el capítulo cuarto de este título está dedicado a los órganos de asesoramiento y participación de la sociedad. No se reduce la participación de la sociedad civil. Lo que hacemos es organizar mejor y lo que hacemos es canalizar mejor la participación de la sociedad civil para hacerla más efectiva y real. Es decir, sabían, yo creo que cuando les presenté el acuerdo de junta de enero de este año, les decía que había más de 100 órganos. Algunos de esos órganos ni se reunían. Lo que se hace es reducir, pero no se suprime participación. Se canaliza mejor la participación para hacerla más efectiva y real, y para eso se fusionan órganos. Con esta finalidad se suprime una serie de órganos que están regulados por leyes y para ello se modifican 20 leyes.
En este momento, como les decía, a partir del lunes el anteproyecto será sometido a, será colgado del espacio de gobierno abierto que tiene el Gobierno de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, para que los ciudadanos puedan hacer aportaciones y alegaciones. Y, lógicamente, posteriormente se enviará al Consejo Consultivo para que evacúe su informe y posteriormente lo aprobaremos, el anteproyecto ya se aprobará y pasará a ser proyecto y lo enviaremos a las Cortes. Cambiando tiene una nota extensísima, yo creo que está recogido todo lo que les he dicho, quizás con otro orden, pero está recogido todo lo que les he dicho. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles un expediente. Hoy, en la mañana de hoy, hemos aprobado el Plan Integral de Residuos de nuestra comunidad, que integra en un único documento la prevención, la gestión de los residuos y el desarrollo sostenible, económico y social, conforme a los criterios de la Unión Europea. El plan prioriza la prevención desde la fabricación, la reutilización y la gestión de residuos como una responsabilidad de todos. El plan fija criterios de ubicación y no establece un periodo concreto de vigencia, dando estabilidad al sector y facilitando su actividad. Le recuerdo que el sector de los residuos es clave para la economía de la comunidad, pues genera más de 10.000 empleos y aporta el 2% al PIB de Castilla y León. En cuanto a los criterios, tiene una nota también muy amplia, muy extensa, pero en cuanto a los criterios de ubicación de las instalaciones de gestión, el plan recoge criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento de futuras instalaciones de gestión de residuos, a diferencia del plan anterior, que exigía una ubicación concreta. Ya no aparece una ubicación concreta, sino se marcan una serie de criterios para las futuras instalaciones. Los criterios básicos de emplazamiento pretenden lograr la mejor adecuación entre la actividad y el entorno, asegurar el cumplimiento legal, minimizar los impactos y riesgos ambientales y también minimizar los impactos y riesgos sanitarios y sociales y así alcanzar una alternativa económica viable y sostenible. El plan establece dos programas, se estructura en dos programas transversales, uno que son comunes, lógicamente, para todos los residuos, uno el plan de prevención y otro el plan o el programa, mejor dicho, de prevención y el programa de información y control. El programa de información, el programa de prevención, se pretende favorecer la aplicación de técnicas y tecnologías, actuaciones de sensibilización e información y fomentar la reutilización del producto y así reducir la cantidad y nocividad del residuo. En el programa de información y control se pretende mejorar los sistemas de información, favorecer la estandarización electrónica de datos y promover una plataforma de encuentro entre los productos y gestores y las entidades locales. Además de estos dos grandes programas, que son transversales, se establecen 5 programas sectoriales. Uno para residuos domésticos y comerciales, otro para residuos industriales peligrosos, otro para residuos industriales no peligrosos, otro para residuos de construcción y demolición y un programa de mejora del modelo de gestión. Tienen, yo creo que, muy detallado este plan que hemos aprobado la mañana de hoy, tienen una nota muy amplia y, insisto, el sector de residuos genera más de 10.000 empleos en nuestra comunidad y la gestión de residuos aporta un 2% al PIB de Castilla y León. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, destacarles un expediente. Es una subvención de algo más de 2 millones de euros al Ayuntamiento de Olvega, en Soria, con el objeto de ampliar la capacidad de suministro electrónico de la línea que abastece el polígono industrial y poder hacer frente así al incremento del consumo eléctrico derivado de la instalación de nuevas empresas. Como saben, es un polígono que está en expansión y, lógicamente, tenemos que hacer esta nueva inversión. Pasando al departamento a la Consejería de Educación, comentarles un expediente. Hemos aprobado el decreto que regula los precios públicos de las enseñanzas de régimen especial para el curso académico 2014-2015.
distinguiendo entre enseñanzas artísticas y enseñanzas de idioma, y dentro de las primeras, de las artísticas, entre elementales y profesionales por un lado y superiores por otro. Además, el texto contempla, como es habitual, las exenciones y bonificaciones para el alumnado, con la novedad de la inclusión de las víctimas de violencia de género entre las personas con derecho a no pagar matrícula. Los precios por matrícula para el curso 2014-2015 crecen con respecto al periodo 2013-2014 un 1,2%. En la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero, hemos autorizado hoy la reorganización de algunos servicios centrales, tanto de la Consejería de Sanidad como de la Gerencia Regional de Salud, con el fin de reunir competencias similares y mejorar su eficacia, cumpliendo así con lo previsto en el acuerdo de Junta al que hacía referencia antes, el acuerdo de 30 de enero. Para que se hagan una idea, la estructura central de sanidad se reducirá en un 22%, con la supresión de 34 unidades, tanto de la Consejería como de la Gerencia. Y se crea, como novedad, una oficina de gestión económica y control presupuestaria adscrita a la Consejería. El segundo expediente de sanidad es una subvención de 295.000 euros al Centro en Red de la Comunidad, que se destinará a financiar los proyectos de los diferentes grupos de investigadores que conforman la mencionada red, el mencionado Centro en Red. Y ya para ir finalizando, tres expedientes, de la Consejería de Cultura y Turismo. El primero es una subvención de 400.000 euros al Ayuntamiento de Ponferrada para la preparación y organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo, que, como saben, se va a celebrar en Ponferrada del 21 al 28 de septiembre de este año. El segundo expediente de esta consejería es una inversión de algo más de 740.000 euros para la restauración de cubiertas y bóvedas de la Colegiata de San Cosme y San Damián en Covarrubias, en la provincia de Burgos. Y el tercer y último expediente de la misma Consejería de Cultura y Turismo es un paquete de subvenciones por un importe de algo más de 203.000 euros destinado a las juntas de cofradías de Semana Santa de las localidades cuya Semana Santa tiene declaración de fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional para la promoción, lógicamente, de su Semana Santa de este año, de 2014. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Si me desean formular algo. Hola, ¿qué tal? Hola, quería preguntarle si hay ya a la vista alguna reunión con el ministro de Hacienda respecto al céntimo sanitario, esa reunión que ustedes creo que han solicitado. ¿No? Sí. Bueno, el ministro de Hacienda ha asumido su responsabilidad, como sabe, y ayer mismo daba cuenta en el Senado o en el Congreso de los Diputados, daba cuenta de que ya se ha habilitado en la página web del Ministerio un formulario para que los ciudadanos puedan hacer su reclamación. Siempre dijimos que era una responsabilidad, era un impuesto estatal, que lo recaudaba el Estado y que es él el que tiene que dar respuesta a la sentencia del Tribunal Europeo. ¿Ustedes siguen considerando necesario reunirse con él? No, nosotros vamos a ver, la reunión era para... Nosotros reuniones con los ministros tenemos con cierta frecuencia. La reunión era para clarificar este asunto. Una vez que el Gobierno de España la hace suyo y se clarifica que es un asunto estatal, que es un impuesto estatal, que lo recaudaba el Estado, que estaba regulado por tres leyes estatales y que, lógicamente, ya ha dado los pasos para hacer frente a la sentencia del Tribunal Europeo. Mañana se va a hacer ya oficial, parece, ¿no?, la fusión entre Banco CEIS y Unicaja. Sí, sí.
¿Qué valoración hace el gobierno? Mire, la hemos hecho siempre. Mire, no porque haya tardado mucho, la valoración deja de ser positiva. Creemos que es una valoración, es una buena noticia para Castilla y León, es una buena noticia para los ciudadanos de Castilla y León que tenían allí sus ahorros y que trabajaban con el Banco CEIS, con la antigua Caja Duero, Caja España, y es una buena noticia para los empleados de esas dos entidades. Mañana parece que se culmina un proceso largo, sí que ha sido largo, pero no por largo deja de ser positivo. Es una buena noticia para nuestra comunidad. Yo quería saber si hay alguna novedad en el caso de la niña de Treviño, la investigación. Mire, yo creo que sobre ese asunto yo creo que hemos hablado demasiado, ¿no? Yo creo que hay que respetar en este momento el dolor de la familia. Yo creo que se han dado todas las explicaciones que se podían dar, en el momento que se podían dar, que fue ayer, por parte del Gobierno del País Vasco y del Gobierno de Castilla y León. Pero yo sí que pediría que respetemos a la familia en este momento. El Gobierno Vasco ha iniciado una investigación y se puede imaginar que no se acaba una investigación, no se culmina en 24 horas y una vez que la termine, informará sobre esa investigación interna que ha abierto el Gobierno Vasco. Yo lo que le puedo decir, y le aseguro, es que la coordinación ha funcionado y que los recursos de ambas administraciones estaban disponibles. Y que este caso no tiene nada que ver con la peculiaridad administrativa del condado de Treviño. Nada que ver. Es decir, parece que el Gobierno Vasco está centrando su investigación en la evaluación profesional que se hizo a través del el profesional que atendió al 112. Y para nada estoy culpando al profesional. El profesional hizo esa valoración conforme a la patología que conocía, que era una varicela, y conforme a que hacía unas horas, ni siquiera un día, había estado atendida esa niña en el Hospital Universitario de Álava. Y con esos datos se valoró y actuó profesionalmente. Pero la coordinación ha funcionado magníficamente, como viene funcionando siempre, no en este caso, en miles de casos, en miles de casos que se producen al año. Y los recursos estaban disponibles, tanto los recursos sanitarios del SACIL como de Osakidecha. Es que no faltaban recursos, estaban disponibles. Se valoró que por parte de los profesionales que no era necesario utilizar esos recursos. Pero es una valoración de profesionales. Pero había recursos, había un móvil, había ambulancias, pero el profesional valora que no era necesario utilizar. Pero fíjese, lo que sí que produce cierta vergüenza y a veces parece miserable que algunos hayan pretendido utilizar políticamente un asunto tan grave, tan dramático. Mire, con la muerte nunca se puede frivolizar, pero con la muerte de una niña de 3 años, menos. Pues unos, ellos sabrán por qué lo han hecho, lo han utilizado políticamente. Y también otros, y también eso produce cierta vergüenza, y me parece miserable, otros lo han utilizado para descalificar el modelo territorial que nos dimos todos en la Constitución española. Todos, porque hay que recordar que cuando votamos la Constitución votábamos también el título octavo, tan cuestionado actualmente. Parece que ese título no le votamos, que cuando votamos la Constitución no votamos el modelo territorial. Todos votamos mayoritariamente la Constitución y ahí estaba el modelo territorial. No se puede frivolizar con este asunto para cuestionar el modelo territorial español. Bueno, sí se puede, no se debe. Y además es muy fácil, ¿no? Porque hay un descontento que generalizado y es muy fácil sembrar en ese terreno, ¿no? Es muy fácil. Por eso le aseguro que esos comportamientos me avergüenzan y me parecen miserables. No sé si el aprobado plan de residuos de alguna manera da cobertura al limbo jurídico en el que se encuentra el vertedero de residuos industriales de Santovenia. Bueno,
el limbo jurídico, según usted. Pero, vamos a ver, el nuevo plan de residuos es de futuro y el vertedero Santa Eugenia es de pasado. Tiene unos problemas, sabe usted, se han presentado recursos por unos y otros, yo no sé la situación jurídica en este momento del vertedero Santa Eugenia. Se lo digo sinceramente. Sí que sé, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón en Gomecello. Hay que ver las partes positivas y la... Nunca nos acordamos cuando el Tribunal Constitucional nos da la razón en un tema de esta naturaleza, y le recuerdo que ayer hemos conocido que el Tribunal Constitucional nos daba la razón en el centro de Gomecello, ¿no? Esto es para el futuro, ¿no? Y lo que pretende es evitar esos conflictos legales que se han producido cada vez que se avanza en esta materia. Materia que es necesaria porque tiene que haber plantas de residuos. Hay residuos peligrosos y se tienen que tratar. Hay residuos industriales no peligrosos que se tienen que tratar. Hay residuos domésticos que se tienen que tratar. Es que la sociedad genera residuos y se tienen que tratar. Lo que hace este plan, en vez de fijar la ubicación concreta, marca unos criterios a la hora de que se piense que sea necesaria una nueva planta. Entonces, esa nueva planta tiene que cumplir esos criterios. Lo que no se hace es decir, tiene que estar aquí o allá. No, ese dato creo que no viene. Se marcan los objetivos que se pretende en cada uno de los programas. Se puede imaginar que los objetivos es hacer una vida más sostenible, es decir, reducir el número de residuos que producimos todos. Es que todos en nuestro hogar estamos produciendo diariamente residuos. Por eso es un compromiso de toda la sociedad para intentar reducir los residuos y reciclar mejor y aprovechar mejor determinadas productos que nos dan cuando nos venden y consumir bien los ciclos de los productos. Es decir, se marca un objetivo de reducción de los residuos. Por eso es muy importante el programa de sensibilización, si quieren decirlo, y de educación, ¿no? Es decir, parece que los residuos es un problema de otros, los residuos es un problema de todos, porque todos, a diario, desde que nos levantamos, estamos produciendo residuos. Residuos que hay que tratar luego, y se tienen que tratar en plantas especiales, dependiendo del tipo de residuo que sea. ¿Cuándo tiene previsto aprobarlo? ¿En qué Consejo de Gobierno y remitirlo a las Cortes pues, ya a final de mes? No creo que nos dé tiempo. Nos gustaría, pero casi es imposible. Hay que someterlo a... Bueno, nadie nos obliga, pero sabe que nosotros sometemos los anteproyectos al espacio de Gobierno abierto. Nadie nos obliga, pero yo creo que hay que someterlo. Lo venimos sometiendo todo y lo queremos someter para que los ciudadanos hagan aportaciones. Que sepan que ha habido cosas, también por no cansarles mucho, que no les he comentado, pero este anteproyecto ha estado, hemos hablado, hemos tenido más de 3 reuniones, si no recuerdo mal, con los grupos políticos. Hemos tenido reuniones, no hemos buscado consenso, pero sí reuniones, porque les recuerdo que hay una resolución de las Cortes instándonos a que hiciésemos eso, y lo hemos hecho, pero lo hemos hecho antes de la resolución, porque empezamos a tener las reuniones en enero y la resolución se aprobó en febrero. O sea, eso se ha hecho. Hemos tenido la parte que tiene que ver con la función pública, con la reforma de la Ley de Función Pública y del Estatuto Básico del Personal Estatutario, se está ya trabajando y negociando en las mesas sectoriales, en las mesas sindicales, lógicamente. Hemos tenido también reunión con la parte sindical del diálogo social para explicarles en qué consistía, y ahora ya solo queda. Eso os lo he dicho por resumir un poco, porque les veía que me miraban como diciendo, corte usted, lo he hecho por resumir. Y ahora queda someterlo a la información pública, es voluntario, pero lo vamos a hacer para que los ciudadanos aporten, y enviarlo al Consejo Consultivo para que evacúe el informe que es preceptivo, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Pues mira, cuanto antes mejor, pero yo calculo que en torno a mediados de abril, calculo. Saben que vamos a pedir... Cuando lo enviemos, hoy no lo he dicho porque no lo enviamos, pero cuando lo enviemos saben que vamos a pedir que se tramite por el procedimiento de urgencia. ¿Esta ley va a impedir que se declaren algunas plantas? ¿Perdón? Que se eliminen los problemas que están teniendo algunas plantas como la de Santa Eugenia o la de Fresno de la Ribera. ¿Va a evitar este tipo de problemas judiciales? Es que la ley no tiene nada que ver con esto. La ley es una cosa y el plan de residuos que hemos aprobado es otra. Vamos a ver,
estamos mezclando. Una cosa es la pregunta que me hacía su compañera, que es un anteproyecto de ley para la reforma de las administraciones, donde modificamos 43 leyes, que no trata este asunto, y otra cosa es un expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que hemos aprobado el Plan Integral de Residuos siguiendo los criterios y las directrices de la Unión Europea. Esperemos que sí. Creo que eran 38 millones de euros lo que se planteaba con esa reforma de la administración. Y luego, por otra parte, en el plan de residuos, a partir de la nota que nos han pasado, hay una mayor implicación, por lo que parece, de los productores. Es que eso pretendemos, claro. Es decir, es que todos los productores, pero nosotros también somos productores de residuos. El ciudadano es productor de residuos. Se refieren a otros productores de mayor magnitud, pero todos somos productores y todos tenemos que estar implicados. Sí, se mantiene esa aproximación que hicimos, esa previsión de ahorros, ¿no? Pero no por la modificación de estas 43 leyes, sino por el conjunto del acuerdo de aquellas más de 60 medidas que aprobamos en enero, ¿eh? El consenso con los grupos en esas reuniones, entonces no sé un poco qué han tratado. Vamos a ver, yo siempre busco el consenso, pero el objetivo no era buscar el consenso. Si te reúnes con los grupos es para informarles y para que lo entiendan y para facilitar el trámite de urgencia. No me parecía muy conveniente ni muy adecuado una modificación tan amplia de tantas leyes autonómicas, pedir el trámite de urgencia sin haberlo hablado previamente con los grupos. Sí que hemos tenido reuniones con los grupos y algunas cuestiones las ven mejor que otras. Cuando llegue el momento decidirán si se alcanza, porque al final los consensos siempre se alcanzan en sede parlamentaria, no se alcanzan. Puedes llegar a un acuerdo, gobierno y oposición, pero es a la hora de tramitar la ley donde en el Parlamento se alcanza el consenso. Hombre, yo no es que no quiera el consenso, digo que me gustaría, pero la reunión ha sido para informarles cómo iban los trabajos, para informarles qué cuestiones se cambiaban y en qué leyes concretas, para informarles cómo iban las reuniones en el otro ámbito, en el ámbito laboral, en las mesas sectoriales para los temas que tienen que ver con la ley de función pública. Me encantaría con ese consenso, ¿eh? Pero piensa que el consenso siempre se consigue, si es que se consigue, una vez que se inicia la tramitación parlamentaria, porque en un anteproyecto, en un proyecto de ley, nadie te firma porque estás, si no estarías hurtando al Parlamento su función. Sí. No, Castilla y León también ha cumplido con el objetivo del déficit, el 1,09. Saben que teníamos fijado el 1,27 y hemos cumplido el 1,09. Nos ha informado ayer mismo, al tiempo que informaba al resto de las comunidades autónomas, nos informó el Gobierno de la Nación y hoy mismo algunas otras comunidades están informando de cómo han quedado. Creo que La Rioja estaba dando hace ahora pocos datos. Castilla y León ha cumplido, nos marcamos ese objetivo, quisimos cumplirle, hemos hecho un esfuerzo todos por cumplirle y cuando digo todos, digo todos los ciudadanos de Castilla y León han participado y han colaborado para poder cumplir el objetivo del déficit y le hemos cumplido bien, en el 1,09%.